¡Eh, tú! Ah, lo siento. Te había tomado por uno de esos chalados de los forjados. Pero no tienes las quemaduras. Un grupo de ellos se ha hecho con la vieja siderurgia. Y en cuanto se acerca a alguien, disparan. ¿Quiénes son los forjados? Un puñado de saqueadores obsesionados con el fuego y el metal. Jake, ese desgraciado que tengo por hijo, se largó en mitad de la noche para unirse a ellos. Se llevó la vieja espada de mi abuelo. Es la única herencia familiar que tengo. Supongo que no te atreverás a intentar recuperarla para mí. Tengo chapas, si es lo que quieres. Los edificios industriales como ese son peligrosos. Ya veo a dónde quieres llegar. 200 chapas, si me la traes. Y da la impresión de que no son un grupo normal de saqueadores. Vale, vale. ¿Qué te parecen 250 chapas? Seguro que un arma como esa se puede vender por más. ¿Vas a sacarme hasta los calzoncillos? Vale, 400. Y ni una chapa más. ¿Y qué hay de tu hijo, Jake? ¿No te preocupa lo que le suceda? No crié a mis hijos para que fueran saqueadores. En lo que a mí respecta, está muerto. La encontraré. Me haces un gran favor. Te compensaré como pueda. ¿Por qué molestarte? Es basura. Yo la tiraría.
un momento. ¿Oyes eso? Tienes miedo, ¿eh? Y con razón. Puede que lleven algo de valor encima. Mira, los saqueadores también tienen sus formas de expresión artística. ¿Necesitas ayuda con eso? Bien. Entrado. Activándome. Protectrón activo. Thank you.
Estoy dentro. Vamos a luchar.
ayuda. Si intenta marcharse, mátala. Si has llegado hasta aquí, debes de ser fuerte. ¿Quién se supone que eres? Soy Slag, y nos llamamos los Forjados. Y tú, eres alguien con un par de narices. Eso me gusta. ¿Ves, Jake? Aquí hay alguien que merece mi tiempo. No como tú. Pero a matarme. He traído todo lo que me pediste. Robar cosas a tu familia no demuestra tu fuerza, chico. Aunque esa espléndida espada que has traído me anima a darte otra oportunidad de demostrar tu valía. Mata a ese prisionero y demuestra que no eres un inútil total. Dijiste que atacaríamos fuera de la Commonwealth. Esa gente ni siquiera es una amenaza para nosotros. Demuéstrame que puedes matar. ¿Es él o tú? Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjalo, Jake. No tienes por qué hacerlo. ¡Por favor, suéltame! ¿Qué va a ser, Jake? Esto no es lo que quiero. No quiero unirme a los Forjados. Solo quiero ir a mi casa. Última oportunidad, Jake. Si no matas al prisionero antes de que cuente tres... Bueno, se acabó. Uno... ¡Verter! Oído algo. Perfecto. Espera, lo siento, me equivoqué. Tuve miedo. ¿Qué estabas haciendo con esos tipos? Sí, bueno, yo solo pensé que saquearíamos fuera de la Commonwealth y que si me unía a ellos podría ayudar a mi familia. No sé,
Dios, mi padre tiene razón. Soy un idiota. Debería volver a mi casa y redimirme. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero creo que si se lo explicas tú, las cosas estarán mejor con mi padre. Seguro que si le llevas la espada de mi bisabuelo, te lo compensará. Él siempre intenta jugar limpio con la gente. Te esperaré en el paso elevado, cerca de la granja. Muchas gracias. Estoy tan nervioso que creo que voy a vomitar por intentarlo. Chico, te dije que como volvieras a asomar tu cara por aquí... ¿Mi niño ha vuelto a casa? ¿Qué? ¿Ha vuelto Jake? Oh, gracias a Dios. Papá, por favor, yo sé que la he cagado. Creía que si me unía, dejarían de saquear nuestra granja. Yo no...
No quería hacer daño a nadie. Me da igual lo que creyeras. ¿Tienes algún tipo de problema médico? Abraham Francis Finch, ya basta. Mamá... Calla, Jake. Si oigo una palabra más, os pondré a los dos a pelar patatas hasta el año que viene. Os he visto pelear durante años y he intentado dejar que lo solucionarais solos. Abraham, tu hijo es un hombre adulto. Y si esperas que actúe como tal, deja de tratarle como a un niño. Jake, tu padre y yo hemos salido y sabemos que es peligroso. Solo queremos asegurarnos de que estás preparado. Ya está, se acabó. Y si oigo una palabra más sobre este tema, que Dios os pille confesados. Tiene razón. ¿Eh? Tiene razón. He sido un idiota. No sé cómo darte las gracias. Aquí tienes algo por tu ayuda. Creo que deberías quedarte con esa espada. El abuelo se alegraría si supiera que está sirviendo para ayudar a la gente. Gracias por sacarme de ahí. Oiga. Gracias por sacarme de ahí. ¿Tienes algún tipo de problema médico o solo vienes a tomarme el pelo? ¿De verdad eres médico? ¿Que si soy médico? Te enseñaré mi diploma de la facultad de salvar a sabelotodos como tú. Soy una institución por esta zona. ¿Necesitas ayuda o qué? Necesito suministros, Doc. Si tienes las chapas, tengo el producto. No mires tanto el brahman si tienes cabeza. Podemos charlar un rato. Thank you.
Hola. Por lo visto, el castillo ha estado intentando contactar contigo por radio. Tienen problemas. Será mejor que vayas a ver qué pasa. Me han dicho que un asentamiento necesita ayuda. Están aquí. Espero que puedas ayudarlos. Debemos mostrar a la gente que puede volver a contar con los Minutemen. Buenas noticias. La granja Finch se une. Bien, eso es lo que me gusta oír. ¿Eh?